Ahora tiene chance todavía. Claro. Tendría 6 goles, 6 puntos. Falta jugar todo un partido, pero no. En este partido aquí hubo un pleito que lo van a repetir. Van a jugar aunque se falta, pues falta 30 minutos. Van a jugar el día de la Kermes. ¿El otro domingo solamente hay un partido nomás? 30 minutos. Claro, el domingo de aquí está pidiendo que no caiga nada acá. No, a ver, pues. Muy bien, ahí se va a dar inicio ya el segundo partido entre Independiente de Huertas versus Atlético Torino La Mónica. Gracias.
Una semana de menos. Solo Atlético Torino La Mónica avisó de esta manera. Atlético Torino La Mónica en el ataque de este menor que juega con usted, ¿quién es? El Chava. ¿Quién es? Somos usted, por la banda derecha, vamos. ¿De dónde? ¿De acá? De la monte, de Yayán. ¿Estaba adelantado o no? ¿Estaba adelantado? Gol. Me salió la izquierda. Solo Huerta la saca, solo frente al arco. Gol de Huertas, 1-0. Golpe.
el pase. Ahora viene Ángeles, perdón, Independiente de Huertas, posición adelantada. Para el arco. Viene Huertas, amaga, saca, pum, dispara ahí. Tiro de esquina para Huertas. Muy bien. 1-0 va ganando Independiente de Huertas. Ahí está Renzo, despeja Elber de zurda de esta manera. Hablan las imágenes de Chilte.p. Ahí está el alquerito de Huertas. Uy, no pudo controlar el balón ahí, tiene que apoyarse. Ahí está nuevamente, centra, Renzo controla, abre el balón. A ver qué hace el número 4, pasó la guacha, qué tal. Y juega ahí con máquinas, juega atrás Renzo, rechaza, controla de pecho, no puede, señores. Ahí nuevamente el número 15, toca con Helber, el zurdo, qué hizo, se equivocó ahí. Ahí juega. Y va Helber. Posición adelantada. Juega rápidamente Atlético teniendo la Mónica, busca el empate. Y a ver qué dice el árbitro. Es tiro de esquina. Juega rápidamente ahí el arquero. Se queda con el balón. Juega rápidamente en primera. Despeja ahí. Viene el ataque Huertas. Centra. Solo el zurdo. Por encima. Solo ahí. No pudo. Estaba el empate para la Mónica. Ahí va el número 10 al ataque Huertas, sale victorioso ahí, tiene que darle pase para el arco, el arquero. Uf, jugada peligrosa ahí, avanza nuevamente
Atlético Torino La Mónica en busca del empate. Tiene que apoyarse atrás. Apóyate ahí. A ver, salen. Se demoró ahí Helber en el pase. En la triangulación. Juegue, dice el árbitro. Enganchó muy bien el número 7. Se barre atrás. No hay nada, dice el árbitro. Juegue. Solo, bebé. Ahí va, solo. No pasa el peligro. Dispara el arco. Gol. Gol. De Atlético, de Independiente de Huertas. 2-0. Van 12 minutos. 2-0. A ver qué cobra ahí. No hay nada, dice el árbitro. Es lícito el gol. Así que 2-0 va ganando Independiente de Huertas. Uy, se equivocó de nuevo. Ahora viene el ataque de Huertas. Se barre ahí el defensa. Felizmente. Ahora avanza Huertas, el arquero. Se reanuda el juego. Desde atrás el arquero. Ahí viene en el medio. Dispara el arco. El arquero se queda con el balón y ahora va a jugar de esta manera. Ahí, aquí nuevamente cubre ahí el medio del campo este La Mónica. Dispara el arco, muy débil, desviado, saca de fondo para Independiente de Huertas. Lateral para La Mónica. Juega de manos. Quiso centrar. Hablan las imágenes de chilete.pe. Bien, el ataque Atlético Torino La Mónica de cabeza y nuevamente está el zurdo, mano, dice el árbitro, no hay nada, viene el ataque, solo Helber, el arquero, ahí está el número 7, córner, no, saque de fondo, dice, saque de fondo. ¡Capo! Se equivocó a correr ahora Huertas. Avanza, cubre su balón, el defensa sale victorioso entre dos. Cubre nuevamente, a ver quién se muestra. Avanza por la banda derecha Atlético Torino La Mónica.
posición adelantada estaba regresando ahí el delantero de La Mónica. Muy bien. Casi pifió ahí el balón. Nuevamente es lateral para La Mónica. Saca de manos, de cabeza Renzo, despeja, ahí tiene que botarla, dice el compañero, y es lateral ahora para La Mónica. Juega nuevamente de manos, de cabeza, Helve, de cabeza, ¡gol! Gol de Atlético Torino, La Mónica de cabeza y Helber, el subprefecto de nuestro distrito de Chilete, hace el gol, señores, descuenta 2-1. ¿Sí? Ahí Máquinas abre el campo, quiso hacer una guacha, no le salió. Ahora viene nuevamente Atlético Torino La Mónica, central, juvenil número 13. Ahí está el número 9, se apoya Helber nuevamente de zurda. Ahí Helber llega, sí, controla el balón. Tiene que sacarla, tiene que sacarla. ¡Ah! Quiso hacer una fantasía ahí, el juvenil número 13 no le salió, señores, una chalaca. Y ahora viene Huertas. Huertas avanza, avanza el número 10. Se comió toda la banda, tiene que darle pase. Mucho lo pensó, mucho se demoró. Y sale jugando ahí, le reclama a su amigo Mudo Calla. Le dice que tenía que dar pase. Y nuevamente aquí viene La Mónica, el arquero se queda con el balón. Ahí nuevamente toca Bebe. Pase en primera. Llega el defensor, se apoya en su arquero. Despeja. Ahí nuevamente Helber, el zurdo. Lateral más cerrado, Gijuna, para La Mónica, de manos rápidamente se apoya ahí al juvenil, centra, no pudo llegar el número 7, va a llegar ahí nuevamente el defensa de Huertas, abre a la banda izquierda, a ver, llega, anticipa, cubre bien su balón. Ahora avanza, avanza Huertas. Ahí nuevamente de cabeza se habilita, hacia, tiene que esperar al arco, engancha hacia adentro y está el defensa de La Mónica. Juega ahí, despeja. Ahí está nuevamente. Juega de manos, avanza, cubre bien ahí el zurdo, el defensa lateral para La Mónica. De manos nuevamente, va a jugar el número 4, a ver en quién se apoya, solo el arquero, se queda con el balón. Ahí sale jugando el número 10, da pase, solo Bebe nuevamente, solo frente al arco, enganchó, se le queda muy larga, el defensa recupera, el arquero, palo, el arquero, señores, se queda con el balón. Se mata de risa nuestro amigo Mudo Calla. Aquí en la tribuna, observando el partido. Ahí nuevamente Máquinas, muy buena
el inacabable Máquinas. Cristian Angulo. Ahí nuevamente abre por la banda izquierda el número 10. Se va a llevar, a ver qué hace aquí. Se muestra muy buen pase de sombrero. Ahora sí, a ver aquí en atrás. Dispara el arco. Hablan las imágenes de chilete.pe. Muy bien, ahora ahí está Helber, el subprefecto, quiso dar pase lateral para Huertas. Nuevamente ahí de manos, un nuevo lateral. Zumo de uva, Miski Junca. Hoy juega atrás. Ahí está Bebe, sale jugando de esta manera y cubre muy bien el defensa de Huertas. Abre, no pudo controlar el balón, llega el defensa primero, ahora sí. Va a salir jugando la Mónica, lateral para Huertas. Ha terminado, señores, el primer tiempo, 2-1. Regresamos en 5 minutos con la segunda mitad.
Muy bien, se va a iniciar ya el segundo tiempo entre Independiente de Huertas versus Atlético Torino La Mónica. Mira. Y va a iniciar ya. Todo va quedando listo para que arranque el segundo tiempo. ¿Qué ha pasado ahí en la mesa? Ahora sí, al parecer ya está todo listo. Ahí el árbitro principal estaba conversando con la mesa. Y ya se resolvió, al parecer, ese mal entendido. Muy bien, ahora sí ya se va a iniciar el partido, segundo tiempo entre Independiente de Huertas versus Atlético Torino La Mónica. A ver qué dice. ¿Qué pasó ahí? A ver. Y va a pitar el árbitro. Y empezó el segundo tiempo, señores. Ahí ahora, ahí está tocando Huertas. Ahí de taquito. No salió el pase. Toca nuevamente. Ahí avanza. Está
está Bebe. Ahí tiene que dar pase. Muy bien. Desde atrás. Solo el número 7. El arquero. El arquero ahí salva nuevamente una gran oportunidad para Huertas. No va a salir ese balón. Juega ahí solo nuevamente el número 7. Centra. Posición adelantada. Muy bien, va a jugar ahí. Elber. Va a salir. Salió lateral para Huertas. De manos juega. Juega ahí. Centra de cabeza. Solo. Engancha. Dispara al arco. Se barre el defensa. Ahí apoya nuevamente el segundo defensor. Pero el peligro no ha pasado, señores. Ahora tiene ahí el balón el número 7. Quien se acaba de perder hace un momento. Una gran oportunidad. Y está Máquinas. Enganchó hacia atrás Máquinas. Nuevamente el balón sigue siendo de Huertas. Plancha. Tiro libre a favor de Huertas. Ahí va a pitar ya el árbitro. Centra corto. Ahí el defensa Helber complementa nuevamente el balón. Sigue siendo todavía de la Mónica. Avanza. Juega ahí. Tiene que darle pase. Posición adelantada. Mucho se demoró ahí el número 12 en habilitar con un pase a su compañero. Juega el zurdo. Ahí está de cabeza. Se equivoca, Bebe va a llegar. Lo justo, hace lo simple, bota lateral. Y de manos juega Huertas ahora. De esta manera, solo ahí Bebe nuevamente, se equivocan, ahí llega el balón, le quita, señores, se barre, y es otro lateral. A ver ahí, de manos, Máquinas en primera. Ahí sigue siendo el balón de Huertas, sombrero, levanta el balón, no, ahí llega el defensa, lateral para la Atlético Torino, la Mónica. Juega ahí nuevamente Huertas, viene al ataque, Bebe. Ahí está el defensa, bien parado atrás. Nuevamente, ¿qué quiso hacer ahí? Quiso enganchar, al parecer rechaza con todo. Viene la Mónica en busca del empate. Renzo ahí apaga el incendio. Él hace la simple, bota lateral para Mónica. Ahí está, casi pasa el balón. Rechaza nuevamente el balón, es de la Mónica. Rechaza nuevamente Helber, ahí está. Dispara, solo el juvenil, el número 13, habilita a su compañero. El zurdo nuevamente, engancha hacia atrás, tiene que darle pase. Hablan las imágenes de chilete.pes. Tiro de esquina a favor de la Mónica. Centra, solo rechaza, ahí complementa. Ahora sí a correr, señores. Ahí está el defensa. Bien, ahí el número dispara el arco. Solo el número 10 quiso sombrear. Casi le sale el disparo, no pudo llegar a ese balón. Nuevamente sale la Huerta, se equivoca. Ahí la Mónica dispara al arco. Ahí está el defensa, jugada peligrosa. Tiro libre para Huertas. Vamos.
Ahora el balón por la banda derecha, Huertas. El número 7 está habilitado, pero sale jugando la Mónica ahora. A ver, ahí se apoya. Uy, se equivoca. Falta. Ahí controla el balón. Máquina se barre, señores. No puede llegar ahí. Entre dos, ahí no pudo pasar en el ataque de Atlético Torino. La Mónica avanza, cubre bien el balón número 9. Juega nuevamente en primera. Triangula muy bien. Tiene que centrar hacia atrás. Ahí está el defensa. Despeja Máquinas. Solo. Número 10. Solo. Gol de Huertas. Habilitó desde atrás. 3-1. Tres a uno, ¿no? Muy bien, va a sacar desde atrás ahí Huertas. Nuevamente la Mónica avanza en busca del descuento. Nuevamente el número y rechaza el defensa de cabeza, el número al centro. Nuevamente complementa ahí de cabeza, llega el volante. Casi pasa ese balón, si pasaba era buena la intención. Ahora sí, de cabeza nuevamente ahí, controla con el número 12. Se apoya ahí, engancha, cubre el balón, muy bien. Pero sigue siendo ahora el balón de la Mónica. Juega ahí nuevamente, a ver, quiso enganchar una guacha y es lateral. Saca de manos ahí. Ahora sí tiene que dar. Ahí está nuevamente. Viene el ataque ahora. Huertas. Avanza el número 10. Solo. Se llevó hasta el arquero. Quiso dar el pase. Si se tiraba era penal, señores. Así que sigue las acciones, continúa el juego. Centra. Ahí está nuevamente. Juega atrás. Dispara al arco. Choca el defensa de Huertas. Avanza el número 10. Atlético Torino, la Mónica quiso enganchar. Se queda con el balón ahí, retención parece, no hay nada, dice el árbitro. Uy, se equivoca, falta. No hay nada tampoco, dice el árbitro, señores, ahí sigue el juego. Avanza Atlético Torino, la Mónica. En busca, tiene que disparar al arco de esa manera, el arquero. El arquero tiene el balón y sale jugando de esta manera. Ahí va a llegar Bebe, va a corretear el balón, cubre el defensa, se equivoca y es tiro de esquina a favor de Huertas.
centra, el arquero se queda con el balón. Juega rápidamente por la banda izquierda intentando ir al ataque a Atlético Torino. Ahí está Helber, el zurdo. Juega nuevamente, tiene que darle pase en primera, regresa, ahí está Renzo. Y es lateral para la Mónica, juega ya rápidamente. Centra, buen pase de cabeza ahí, el defensa se queda el balón, ahí está, se recupera nuevamente la defensa de Huertas, ahí tiene que disparar al arco, llega al apoyo nuevamente, no pasa el peligro ahí para de cabeza nuevamente, va a rechazar en primera de esta manera, ahí el defensa bien parado del centro, va a llegar Bebe, lo anticipa muy bien ahí, pero el balón es de Atlético Torino, la Mónica avanza, tiene que irse solo pero quiso dar pase, ahora nuevamente cubre el balón en busca de una falta. Tiene que apoyarse atrás, muy bien. Ahora tiene que centrar nuevamente ahí Helber, el zurdo, da pase, se barra el defensa. Falta. Falta. Tiro libre para la Mónica. No hay nada, dice nuestro amigo Mudo Kaya, que se ha tirado solo el jugador ahí, pero es tiro libre para la Mónica. Ahí el número 12 frente al balón, pitó el árbitro, colocan por encima, hablan las imágenes de chilete.p. Sale jugando así Huertas. Ahí está, va a llegar máquinas. Nuevamente cubre su balón. De taco juega en el medio. Y ve al juvenil. Muy bien, pasa Helber, dispara al arco. Abran las imágenes de chilete.pe. Mira, es una vergüenza, hermano. Mira, y ese pata, según era la estrella de Tembladero, jugando, de jugar, jugaba bien. Pero está enganado, ahí en su delante, levanta la pata. Solo viene Huertas, posición adelantada. Thank you.
Mira, ve, mira. Caminó, dice. Saca así, pues mira. Solo tenía que disparar el arco ahí. Máquinas, ¿qué pasó con Máquinas? Sigue, dice el árbitro. No hay nada. Se equivoca, a correr, bebe, bebe, solo, 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 da pase ahí, el 11, la conecta simplemente y es gol, gol de Huertas. Tiro libre a favor de la Mónica. Por Chilete con FC León. Tiro libre a favor de la Mónica. Centra. Solo, solo, solo. Mano, mano, hice. Se ha salvado Huertas. Bebe avanza, posición adelantada, señores. No dice el árbitro, solo, solo, sí, posición adelantada. Sale jugando ahí, avanza la Mónica. Va a centrar, cubre. No sale el balón, lateral. Y ahí avanza, ahí es lateral. Para la Mónica, saca de cabeza, dispara el arco, de esta manera lo hace. Saque de fondo para Huertas. Oh. Ahora sí, a ver, la pase, solo, 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 posición, posición. Oye, yo no entiendo, ¿por qué esperan que llegue para adelante para que reciben todo el mundo? Muy bien, ahora sí, centra, viene la Mónica, dispara, quiero la dejó pasar. Solo, 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 solo. El número 11 va a llegar. El arquero le esperó, señores. Ahí el número 11 la cuelga. Fuera, fuera, fuera. Le reclama acá a los amigos. Calla, le dice que estaba solo. Se ha perdido ahí. Quiso asombrar al arquero. Salió desviado. Ahí mando a María. Para que lo
falta a Renzo. Ahí está Máquinas. El de Acabale Máquinas. Ahí está Cristian. Juega atrás. Rechaza. Solo el número 11. Habilita ahí. Avanza Huertas. Ahí está Huertas. ¿Qué quiso hacer? Interpretó mal ahí el pase. Ahí viene jugando la Mónica. Juega ahí nuevamente por la banda derecha. Se viene Huertas. Ahí está. Solo, solo, solo. Avanza, 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 avanza. Solo falta. Tiro libre a favor de... A favor de Huertas. Es que es el último hombre, pero si el último hombre ya, le puso falta. ¿Doble amarilla o roja? Lo directo, roja directo. O el que sale, cámbialo por Lorenzo. Ahí se va. Ya se pone el jugador frente al balón. El número 11 pitó el árbitro. ¡Oh! Choca la barrera. Y acabó el partido. Ha ganado Huertas 4-1. Ante su similar de Atlético Torino, La Mónica, en esta... en este campeonato municipal Chilete 2023. Nos vemos en 5 minutos para el siguiente partido entre Sport Chilete versus FC León.